¿Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a nuestro tercer desafío de Depredador de Batman Arkham Asylum? Y bueno, como siempre le vamos a sacar las tres medallas. Voy a tratar de hacerlo en el tiempo, pues así en el óptimo, así en lo mejor que lo pueda hacer. Y a ver qué sucede amigos, espero que los disfruten. Recuerden que si este video les gustó, un like ayuda mucho al canal para que más personas se encuentren en esta World Truck. Y pues adelante. ¿Qué íbamos a hacer? A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo acá. Vamos a recordar. Vamos a meternos. Como pueden ver, en el canal encontrarán todos los videos para sacarle 3 estrellas, ya sea los desafíos de combate o de depredador. Gracias por el apoyo. Realmente a los otros videos les ha ido bastante bien y por eso sigo haciendo esta guía. Y pues vamos a darle con todo. ¡Escóndete entre las sombras, Batman! ¡Vamos a por ti! Vamos a ir para acá. Primero tenemos que caerle así y después saltarle para matarlo. Ahora vamos de este lado. Esta eliminación es 2-3 sencilla, nada más hay que ser pacientes. ¡Oh Dios, he encontrado a alguien aquí! No me digas. Vamos, ven contigo, Gamboin. Ya tenemos 2 medallas. Que es la eliminación invertida, la segunda medalla. Y la tercera es lograr que bueno, que un villano esté ahí adentro, un secuaz, y después caerle encima. Pero primero pues, vamos a eliminar a los otros dos. Así que vamos a pensarle un poco. Ah, no, son 4. Entonces hay que eliminar a 3. Solo quedan 2. Perdón si ando un poco callado, pero la concentración ante todo. Y 3 medallas.
Si tienes cualquier duda o comentario, me puedes dejar aquí en los comentarios en YouTube. Si te ayuda el video, por favor, déjame un like para que más personas lo encuentren. Y pues bueno, aquí les saqué el logro que sacar 8 medallas de depredador. Le sacamos todas para los 1000 puntos o el platino, dependiendo de la consola que tengas. Y hasta la próxima, que estés muy bien. Thank you.